Segundo día en Cernébula, segundo fin de semana, la verdad es que hoy maravilloso, la verdad el último día mucho, un viento enorme y además frío, hoy un día de sol sin nada de viento, un día estupendo, volvemos a repetir protagonistas, venimos con Mar, lo de Mar es evidente, tiene que venir al campo sí o sí, o sí o sí o sí o sí, y bueno, ha hecho buenas migas con Ringo y le hemos traído también. Le hemos puesto el collar de Olaiz a Mar porque hay una zona un poco boscosa y evidentemente no queremos que se nos despiste y tenemos que tener localizado en todo momento. El collar de Olaiz es una maravilla, así que chicos, pasaos por la tienda para que os expliquen las características, pues es una maravilla. Y una cosa, por favor, suscribiros al canal. La hemos dejado un rato salir a Mar, la verdad es que ya está otra vez, venga a buscar, nos ha costado volverla a meter en el carro, no sé cómo lo vamos a hacer porque la verdad es que la perra quiere ya, en cuanto ha visto campo, quiere ya campear, quiere ya encontrar codornices, quiere ya morderlas y bueno, pues vamos a ver, primer lance con ella, a ver qué tal sale y los siguientes. Pase por la derecha, ¿eh? Cuando las hay, pero es que se me y a la perra la tapa. Lo importante es la perra, no es la perra.
mierda para mí y para todos los de mi escalera. Mierda para mí y para todos los de mi escalera. Lo que sí se mete en todos los sitios, ¿eh? En carrillera. Bueno, primer lance del día y bueno, pues la verdad es que ha sido... la perra está siendo una pasada. Enseguida la ha encontrado y bueno, pues nada. Se ha quedado puesta enseguida, de nariz. Luego ya la ha visto. Luego la respeta totalmente a la caza, respeta la caza total hasta que llegue yo, hasta que yo estoy con ella, la respeta, puede estar todo el tiempo que quieras allí con ella. Y luego ya pues he entrado yo, ha salido el codorniz, ha fallado la escopeta, no ha disparado, se nos ha metido en otro sitio y bueno, pues es así, ha hecho un poco de Houdini, Chema, Houdini, tenemos codornices Houdines y de Copperfield, entre Houdini y Copperfield y ha desaparecido. Así que por aquí estará, vamos a ver si luego damos con ella. ¡Cobra! 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 ¡Vamos! ¡Busca! 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 ¡Busca!
Busca. 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 ¿Me has encontrado? Sí. Busca. Ahí estamos. Muy bien, perrina. 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 No, no, mira, mira, la veo allí. No veo nada. Ahora, me ha traído para la carretera, no me hace nada de gracia. No, se ha ido por donde está el perro, ¿eh? Sí, pero está la carretera ahí. Pues... Déjame, me voy a meter. No sé, está mirando a la izquierda, pero... Cuidado que se ha metido. Me has dado, ¿eh? Vamos. ¡Ey! A ver cómo cobro las alas. Mira, había plumas aquí. Esta perra es una perra. Tenemos ahora. Tenemos ahora.
Bueno, esta que ha revolado bien, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa? La cuestión... ¡Vamos, ven! La cuestión es las heridas, porque como has visto cómo las muerde, a ver lo que hace con ellas. Ahí, a ver si la localiza. ¿Tú crees que a lo mejor ha corrido por aquí, eh? Están jodidas, no sé lo que ha corrido, sí. Pero están jodidas. A ver. Pero vamos a ir donde está posado. Yo voy a ver. ¿Cómo la ha sacado ya? Alucina. Por ahí está posado. Que no la ha visto ella, ¿eh? No, ella no, pero yo sí. ¿Cómo se me pone? No la quiero echar yo. Mira, mírala. Ah, la encontró. Sí, había caído. Perrina. Hola, ahí perrina. Tiene estas plumas.
¿Cómo has visto el lance? Bueno, la verdad es que la pega enseguida el tema de la codorniz, las bloquea muy bien, las saca muy bien y las sigue muy bien. La verdad es que lo ha ayudado el aire, ¿no? Que venía de, sí, que venía de sí, cara. Sí, pero vamos, si el aire tiene unos vientos impresionantes esta perra, o sea, mueve la caza desde muy lejos y bueno, pues, que te diga, es una pasada. Tiene 8 meses, este es el segundo día, y si ya estos resultados son el segundo día, pues bueno, cuando llegue a agosto, puede ser impresionante lo de la perra, es una pasada. La meto por donde tú me digas, pero ¿sabes qué? Ven. Se queda. Mira. Joder, cómo vuela esa aquí. Vamos a por ella. Aunque ha volado para la derecha, ¿eh? Ahí está. Tiene un minuto enlace. Y tiene pico largo, solo le faltaba tener pico largo. La vieja. El lance bonito, ¿no? No, no puedo dormir más sordera que esta. Cago en la madre, me ha parido que vaya a uno. Es un topo.
podido pasar siendo codorniz es que, ¿ves los agujeros? Sí. Que se ha metido por ahí. Yo no creo que se quede puesta un ratón. Se va a meter ahí entre las piedras. Algo le está pegando. Está bien ese, ¿eh? La hostia bendita. Pi. Bueno, una máquina esta perra, una máquina. Me cago en 10. Ni la mía, ni la habíamos. Ni la habíamos visto dónde se posaba, ni tú ni yo, ella. Madre mía, qué manera de volar esta. Madre sí, de Dios. La ha llegado por aquí, la coge, la ha tocado, pero luego se ha alejado de ella. Ah, sí, sí. Bueno, eso tenemos que acostumbrar a que cobre, la meta en la boca y que no la dé. Vaya codorniz, enhorabuena, porque esta, madre mía, se nos ha hecho sudar hoy. Pasada de codorniz. ¿Cómo vuelan aquí las codornices de Cernébula, chicos? Madre mía, qué pasada. Bueno, la perra, vamos. Un 10, un 10, un 11 sobre 10 la perra. Segundo día, ¿eh? Suscribiros este año. Sí, sí, está puesto. Ringo está atrás. Venga acá. Espera. Allá, ya veo. Ya. ¿Tienes plano para los dos? sí. A ver, ¿a quién vamos? Venga, primero, izquierda.
Para que a lo mejor cuando dispares se va. Si hay dos. ¡Hala, Ringo! No, si dice Ringo. No se mueve ninguno. Hola. Buen tiro. Sí, cojonudo. Falsa alarma. Mira. Mira. He visto plumas, pero ¿cómo vuela? Grámame.
¿Te ha gustado el lance? Buah, qué pasada, macho. ¿Eh? Buah. Buah. ¿Los dos a patrón? Buah. Ha llegado, estaba el primero, pero ha llegado ella, no se ha quedado patrón. Ella ha tenido que esperar porque está muy tocada. Sí, sí, sí. Bueno, qué tiro. Mira, mira. Mira. Bueno, algunos niños. Algunas ciertas, de lejos se pegan, ¿eh? Sí, de lejos sí, de cerca no. Bueno, pero de lejos. Vas a tener que. Mira, mira, sigue volándola. No, echa una carrerita que la grabas. Cógela ya, ¿no? Si puedes. Se la llevo, Ringo. Mira cómo la busca. Te la han quitado. Precioso lance, precioso todo. Vaya dos, vaya equipo que tenemos. Qué manera de encontrar codornices, de ponerlas, de buscarlas. Bueno, sabemos que tenemos otras dos más por aquí. Promete, promete. Sí, sí, equipo, tenemos equipo este verano. A ver si tenemos suerte en la codorniz y tenemos una buena entrada, un buen coto y nos divertimos. ¿Te ha olido algo? Y le ha pegado algo. De manera de buscarla. Grábala haciendo eso, ¿eh? Sí, sí. Eso es lo que le mola a la gente, ¿eh? Pero aquí la está pegando algo, ¿eh? Pues no, no sé. Pero aquí. Corre.
engañado la vista, ¿eh? Ha parado al fato, no ha visto.